Ballenas jorobadas. Sus enigmáticos reclamos resuenan en las profundidades del océano desde tiempo inmemorial. Grabado en CDs, el canto de los machos llegó a estar entre los récords mundiales de ventas. Su melodioso canto fue enviado por la NASA a los confines del espacio como prueba de vida inteligente en la Tierra. Observaremos la diversidad de comportamientos de estas ballenas jorobadas visitando sus territorios de alimentación en Alaska y también el hemisferio sur frente a la costa de Tonga, donde se aparean y tienen descendencia. Además, comprobaremos que no siempre merecen esa reputación de gigantes bonachones que tienen. Vivan con nosotros esta emocionante y espectacular aventura. Gigantes de las profundidades. El ciclo anual de las ballenas jorobadas se divide en tres grandes temporadas: la de verano, la de invierno y la etapa migratoria. Debido a las diferentes características de los lugares donde las ballenas pasan estos periodos, su comportamiento típico también varía en función de la temporada. Tanto las del hemisferio norte como las del hemisferio sur recorren distancias extraordinarias entre sus territorios de alimentación en aguas frías y sus territorios de reproducción en aguas cálidas. Sin embargo, debido a sus patrones migratorios, ambas poblaciones nunca se mezclan. Aunque los grupos de uno y otro hemisferio nunca cruzan el ecuador, se considera que pertenecen a una sola especie. Al final del invierno, las ballenas jorobadas abandonan sus territorios de apareamiento y emigran a sus respectivos lugares de alimentación estivales. Muchas rémoras aprovechan la oportunidad y se apuntan a la excursión a modo de polizones, por así decirlo. De esa forma, además de ahorrar fuerzas, se aprovechan del descomunal tamaño de las ballenas, que les ofrece un elemento de protección frente a agresores. Cuando abandonan sus lugares de apareamiento, pierden sus rémoras. Las ballenas jorobadas son viajeras cosmopolitas. Se encuentran en todos los océanos del mundo, incluso en aguas próximas a la línea de costa. Sus migraciones estacionales siguen un patrón preciso. En el Pacífico Sur, emigran al final del verano desde las zonas de alimentación del Antártico hacia el norte, con destino a las resguardadas calas de sus territorios de apareamiento tropicales y subtropicales. Simultáneamente, las del Pacífico Norte, donde el invierno ha llegado a su fin, abandonan sus territorios de apareamiento tropicales y subtropicales y emigran a los territorios de alimentación estivales, entre los cuales está Alaska. En algunos casos, estas migraciones implican larguísimos desplazamientos de hasta 20.000 kilómetros, por lo que la suya se encuentra entre las rutas migratorias de mamíferos más largas del planeta.
Cuando se sumergen, el agua desplazada se eleva formando un patrón circular en la superficie. Esto se denomina huella e indica el lugar de inmersión de una ballena en las profundidades. Normalmente su velocidad media varía de 5 a 15 kilómetros por hora. Pero si es acechada o se siente amenazada, puede nadar a velocidades máximas de hasta 30 kilómetros por hora durante un tiempo. La madre y su cría prefieren llevar un ritmo más pausado. Aunque solo tiene unos meses de vida, ya se espera de este joven animal que recorra una distancia tremenda. Para que ahorre energías, la madre deja que su cría nade en su estela y avanza a la velocidad justa de las fuerzas de su cría. Cuando el ballenato se cansa, su madre lo empuja suavemente hasta la superficie para que respire. Este comportamiento también se observa en las hembras inmediatamente después del nacimiento de sus crías. Nadie ha podido explicar exactamente cómo saben el camino que han de recorrer desde los territorios de apareamiento hasta los de alimentación. Se sabe que utilizan el campo magnético terrestre para orientarse, como las aves migratorias. Reconocen e interpretan las fluctuaciones del campo geomagnético con la ayuda de los cristales de magnetita que tienen en la cabeza. Y es posible que sepan orientarse geográficamente mediante formaciones rocosas submarinas o referencias notables sobre el agua. Tonga. El reino de Tonga dista casi 3.500 kilómetros de Australia. Está formado por más de 170 islas, de las cuales solo 35 están habitadas. Estas bahías, protegidas por arrecifes de coral, son escenario cada año de un espectáculo de la naturaleza sin comparación en el resto del mundo. Desde hace miles de años, las ballenas jorobadas acuden a este paraíso de los mares del sur en los meses de invierno, de junio a noviembre. Cada año, cuando las noches se alargan y el hielo empieza a extenderse en el Antártico, ponen fin a 4 meses de frenesí alimentario y vienen aquí, donde las aguas son cálidas. Aquí los poderosos mamíferos se dedican a la propagación de la especie. Las hembras embarazadas empiezan a parir al poco de su llegada. Recién nacidas, las crías de ballena ya son gigantescas. A pesar de que en comparación con sus madres no lo parezcan. Los ballenatos recién nacidos miden de 4 a 5 metros de largo y pesan cerca de 2 toneladas. El equivalente al peso de 3 o 4 automóviles pequeños. Y tienen un tamaño aproximado al de la cabeza de su madre. Por comparación, esta hembra debe medir 15 metros de largo. En los primeros meses de vida, la cría es amamantada con más de 100 litros de leche al día. Con un contenido en grasa de más del 40%, está entre las más nutritivas del reino animal. Gracias a esa dieta especial, en esos primeros meses de vida, el chiquitín aumenta de peso al ritmo de hasta 40 kilos al día y de longitud al ritmo de unos 40 centímetros al mes. Duplicará su peso en el primer año de vida.
Aún no ha llegado el momento de que los pequeños empiecen a ganarse la vida. Ahora lo único que tienen que hacer es jugar, crecer a la mayor velocidad posible y fabricar un montón de grasa. No podrían sobrevivir en el Antártico sin una capa de grasa aislante, y la generan con ayuda de la leche materna, de alto contenido en grasa. En unos pocos meses deben ser grandes y fuertes y estar preparados para la peligrosa travesía hasta las aguas polares del Antártico. Poco a poco la cría va explorando su entorno. Siempre está aprendiendo algo y poniendo a prueba sus limitaciones. Retoza bulliciosamente como un bebé a la hora del baño, como si no supiera qué hacer con todo ese exceso de energía y entusiasmo por la vida. La irrefrenable energía de la cría no parece tener fin. La vida es un placer para la joven cría. No baja el ritmo en ningún momento, ni siquiera al final del día. Basta de juerga por hoy. La cría la sigue a regañadientes. Cuando se siente insegura y necesita protección, se acurruca contra su madre. El contacto estrecho de los cuerpos es una importante forma de comunicación para los ballenatos y también el mecanismo de defensa que prefieren. El Pacífico es el mayor océano del mundo. Abarca el 35% de la superficie del planeta. Contiene más de la mitad de todo el agua de la Tierra. Alaska y Tonga no podían ser más diferentes. En Tonga, el agua tiene una temperatura cálida muy agradable y de una claridad cristalina. El entorno perfecto para la prole de las ballenas. Pero la vida en las cálidas aguas del Pacífico tiene un grave inconveniente. Toda la zona es como un desierto acuático. Apenas hay peces aquí, por lo que las ballenas jorobadas no tienen nada que comer. Por eso deben emigrar cada año a latitudes más frías en busca de alimento en cantidad suficiente. Aquí el agua es tan clara porque no contiene plancton. Las termoclinas, que son capas de agua con distintas temperaturas, mantienen los nutrientes atrapados a profundidades mayores. Sin estos nutrientes, el plancton no se puede desarrollar en las luminosas y cálidas regiones de aquí arriba. El plancton es la base de la alimentación de los peces y, por tanto, un requisito imprescindible para toda forma de vida marina. A lo largo de los 8 meses que permanecen en estos territorios de apareamiento, las ballenas jorobadas no ingieren nada, ni tampoco durante el movimiento migratorio. Todo ese tiempo subsisten gracias a las reservas de grasa que han acumulado en su organismo. Resulta especialmente agotador para la hembra. Aún así, cada día alimenta a su cría. Esta cría hembra solo tiene unas semanas de vida. Por ahora se mantiene siempre cerca de su madre. Solo se aparta de ella para ascender un momento a la superficie a tomar aire. En esta etapa temprana necesita respirar con más frecuencia que las ballenas adultas. Pero, aunque la madre esté descansando en aguas más profundas, nunca pierde de vista a su cría. Ella sabe el motivo. Los tiburones oceánicos de puntas blancas. Son moradores de alta mar sumamente especializados. Han aprendido a sobrevivir en las vastas extensiones del océano abierto, donde apenas hay alimento.
Si las ballenas bajan la guardia, aunque sea por un momento, estos tiburones no tardarán en acercarse. Cuando ya han avistado una posible presa, no es fácil disuadirlos. Por otra parte, en las aguas cercanas a la costa, el dominio es de los tiburones tigre. Se los suele denominar los grandes tiburones blancos de los trópicos. Los tiburones tigre son cazadores muy eficaces. Hasta cuando parece que solo están deslizándose suavemente por el agua, son muy capaces de atacar en un instante. Comen de todo. Peces, otros tiburones, delfines, cadáveres de ballena, aves marinas... Ni siquiera los caparazones de las grandes tortugas marinas suponen un problema para su afilada dentadura. A una distancia prudencial observan atentamente cada movimiento de su presa. Para una ballena jorobada sana y completamente desarrollada no representan un peligro, pero sí son una grave amenaza para las ballenas viejas, enfermas o heridas. Las crías recién nacidas también son presa fácil si sus madres no las protegen. Los cetáceos barbados tienen dos orificios nasales o espiráculos, uno junto al otro. Igual que los seres humanos, las ballenas respiran con sus pulmones. En cuanto se sumergen en el agua, los espiráculos se cierran. Un reflejo les impide respirar bajo el agua. Gracias a él, es imposible que inhalen agua involuntariamente mientras duermen sumergidas. Las ballenas jorobadas son fácilmente identificables por la espectacular nube que exhalan, que puede alcanzar hasta los 3 metros de altura. Esta nube o chorro se forma cuando el aire caliente, sometido a una fuerte presión en los pulmones de la ballena, es expulsado de golpe a una velocidad de hasta 500 km por hora. El aire exhalado se enfría rápidamente y se condensa. La nube está formada básicamente por aire condensado junto a pequeñas cantidades de agua salada que se acumula en las cavidades de los orificios nasales y a minúsculas gotas de mucosidad oleaginosa procedente de los pulmones. En los meses de verano, los nutrientes son tan abundantes en las aguas del suroeste de Alaska que les merece la pena desplazarse hasta aquí desde Hawái para darse el festín. Por término medio, tardan entre 30 y 40 días en migrar de Hawái a Alaska. En verano, cuando el sol está muy alto y luce en el cielo durante más de 17 horas al día, sus rayos penetran profundamente en estas aguas ricas en minerales y nutrientes. Esto es fitoplancton flotando en el agua. La mayoría de estos microorganismos solo miden décimas de milímetro. Un examen de este mundo microscópico nos permite descubrir sus admirables formas. Estas minúsculas criaturas son el productor de biomasa más importante de los océanos. Generan más oxígeno que cualquier otra planta del planeta. La supervivencia de todos los seres vivos depende en mayor o menor grado de estos microscópicos organismos fotosintetizadores. Por eso, a veces se denomina al fitoplancton productor primario de los océanos. El término zooplancton se refiere al componente animal del plancton. A diferencia del fitoplancton, estos organismos no realizan la fotosíntesis, pero se nutren de fitoplancton y otras fuentes de alimento. El zooplancton se compone de larvas de pez, moluscos, pequeños crustáceos como el krill y medusas. El krill engloba todos los crustáceos con forma de camarón o percebe. Cada espécimen solo mide entre 8 y 70 milímetros de largo.
Un cardumen de krill puede estar formado por hasta 10.000 especímenes por metro cúbico y ocupar una extensión de varios kilómetros. Aquí el agua es tan rica en nutrientes que los parásitos instalan su residencia en las ballenas jorobadas. Como éstas se encuentran entre los nadadores más lentos del océano, estos percebes suelen adherirse a su cabeza, sus aletas y su cola. A veces incluso aparecen recubiertas de manchas amarillas, causadas por algas diatomeas. Las manchas amarillas, como los percebes, desaparecen en cuanto abandonan las regiones más frías. A diferencia de los mares que rodean Alaska, aquí en Tonga la agradable temperatura del agua oscila entre 24 y 28 grados centígrados. Cuando las ballenas se acaloran en exceso debido a sus capas de grasa aislante, no tienen más que elevar su cola fuera del agua. Aunque parecen hacerlo sin esfuerzo, la cola horizontal de las ballenas jorobadas pesa varias toneladas. El aire enfría los capilares sanguíneos bajo la piel de su aleta caudal. La sangre enfriada vuelve a fluir al resto del cuerpo y hace descender la temperatura general. Esta cría trata de imitar el comportamiento de su madre. Pero no es tan fácil como parece. En la temporada de estancia en la región cálida, la principal tarea de las hembras es cuidar de sus crías. Por su parte, los machos pasan la mayor parte del tiempo intentando impresionar a los otros machos, atraer a las hembras y repeler a los rivales. Rebosantes de energía y testosterona, los machos desafían a sus adversarios con espectaculares demostraciones de fuerza. Se cree que estos saltos son su manera de afirmarse ante sus rivales en los territorios de apareamiento. Es una demostración de poder y dominio verdaderamente impresionante. Para los ballenatos, saltar así es un buen ejercicio y les ayuda a mejorar la coordinación. En cualquier caso, les sirve para desarrollar una musculatura fuerte y aumentar su resistencia. Y van a necesitar una buena dosis de ambas cosas para la migración que pronto van a emprender. Esta cría se afana en imitar el comportamiento de su madre. En los territorios de alimentación, un solo salto puede marcar la escisión de un grupo de alimentación. A partir de ahí, dejan de alimentarse en ese lugar. La manada de ballenas emprende la retirada. Dependiendo del alimento disponible, el grupo puede dividirse en grupos más pequeños o disolverse por completo. Dar saltos repetidamente también es una manera eficaz de librarse de los parásitos. Con las aletas bien extendidas, realizan atrevidas piruetas y giros en el aire, casi como si estuvieran haciendo verdaderos intentos de volar. Es una hazaña asombrosa si se tiene en cuenta que su peso es de 40 toneladas o más. Es comprensible que parezcan algo cansadas después de realizar varios de estos saltos. Los golpes en el agua con la cabeza también son una forma de comunicación.
Las ballenas se elevan a media altura para luego sacudir bruscamente la cabeza contra el agua. Están señalando una dirección en la que avanzar. En este periodo no han comido absolutamente nada. Para cuando alcanzan al fin sus lugares de alimentación en Alaska, están hambrientas y relativamente débiles. Ha llegado la hora de comer. Sobre todo durante las primeras semanas, lo único que hacen prácticamente es comer día y noche. No es de extrañar. Después de todo, la distancia que separa sus territorios de apareamiento en Hawái de sus territorios de alimentación en Alaska es nada menos que de 10.000 kilómetros. Han pasado casi 8 meses desde que las ballenas jorobadas adultas comieron por última vez. Todo ese tiempo se han mantenido a base de la grasa almacenada en sus organismos. Aquí, en los mares fríos y ricos en nutrientes de los estrechos de Alaska, pueden disfrutar de la abundancia durante varios meses. Consumen diariamente hasta 1 tonelada de pescado y krill. Las ballenas saben por experiencia que encontrarán gigantescos bancos de arenques en los estrechos. Por tanto, es allí donde las hembras llevan a sus crías para asegurarse de que ingieren calorías suficientes para todo el año. Al haber tanto alimento disponible, la madre retira progresivamente la leche a la joven cría, que empieza a tomar alimento sólido. La cría aprende las diversas estrategias de caza imitando a su madre. Al principio no es fácil hacer una red de burbujas. Tampoco es fácil ingerir alimento al primer intento. A pesar de ello, la cría parece encantada con sus primeros intentos de captura. Jugar y explorar el nuevo entorno ofrece una agradecida distracción de los intentos iniciales de buscar alimento. Y mientras juega, la cría sigue adquiriendo fuerza y mejorando su coordinación. ¿Por qué las ballenas jorobadas se someten a estas largas migraciones anuales que les exigen tanto esfuerzo y dedicación? ¿Por qué no se quedan aquí sin más, donde el entorno es cálido y agradable? ¿O por qué no se quedan en las aguas frías, donde hay abundancia de comida? La respuesta es sencilla. Ahorran energía emigrando a los trópicos en lugar de pasar el invierno en las regiones frías. Aquí el agua está mucho más fría en invierno. Los ejemplares completamente desarrollados tienen una capa de grasa de unos 15 centímetros de grosor. Las crías de ballena todavía no han creado esa capa aislante de grasa. Sin ella no serían capaces de sobrevivir en el agua fría. Necesitan un entorno rico en nutrientes y altamente productivo para satisfacer su descomunal necesidad de alimento en muy pocos meses. En general, los océanos producen más alimento en las regiones templadas que en los trópicos. Nadie sabe bien qué criterios siguen las ballenas a la hora de formar una manada de caza.
Pero lo que sí sabemos es que en función de la cantidad de alimento disponible, las manadas pueden permanecer unidas una temporada tras otra o disolverse al poco tiempo. Esta es Stabil. No sabemos qué le pasó en el lóbulo derecho de su aleta caudal. Stabil mantiene una relación desde hace muchas temporadas. Ella y su amigo Buddy siempre se alimentan juntos. Su herida se ha curado y no parece que le impida moverse bien. No está claro de qué manera se benefician mutuamente. Stabby ha sido avistada con frecuencia en Hawái y a la temporada siguiente en Alaska. De vez en cuando es posible verla incluso dando saltos. Nadie supo durante mucho tiempo si Stabby era macho o hembra, hasta que un día regresó de Hawái con una saludable cría a su lado. Al igual que Stabby, todas las demás ballenas jorobadas pueden ser reconocidas por varios rasgos distintivos. El patrón de coloración blanca en el dorso de su cola es único en cada ballena. Esta pigmentación no cambia a lo largo de la vida de la ballena y es tan particular como una huella dactilar. La pigmentación de la panza también es única en cada ejemplar y sirve para identificar a cada ballena. En una reducida manada de caza, formada por ejemplares tan reconocibles como Stabby y Buddy, la observación del comportamiento alimentario de sus miembros resulta especialmente fácil. En esta maniobra de caza, Stabby siempre asciende verticalmente colocado a la derecha de Buddy, mientras Buddy asciende en posición lateral. Los miembros de la manada reproducirán durante años la misma coreografía. Stabby y Buddy también han sido avistados en otro grupo más grande. Y también en ese caso, Stabby siempre asciende en posición vertical. Aquí en Alaska, incluso después de inmersiones profundas, las ballenas jorobadas solo descansan un rato en la superficie y vuelven a sumergirse. En cambio, en los lugares de reproducción, las ballenas se lo toman con más calma. Aquí descansan entre 20 y 30 minutos después de cada inmersión. Normalmente duermen cerca de la superficie o directamente en ella, ya sea de día o de noche. Para los mamíferos que viven en el agua, el control de la respiración durante el sueño tiene una importancia vital. La respiración de una ballena mientras duerme está coordinada de tal forma que solo inhala en la superficie, sin que tenga que despertar cada vez que necesita respirar. Esa es la razón de que los hemisferios de su cerebro se turnen durante el sueño. Uno duerme mientras el otro permanece alerta. El reflejo respiratorio está controlado por el hemisferio que está operativo en cada momento. Puede tener los ojos abiertos o cerrados mientras duerme. Estos cantos de apareamiento solo son interpretados por los machos y únicamente en los espacios de reproducción. Están entre las composiciones más complejas que se han oído jamás en el reino animal. Los machos entonan estos cantos para atraer a las hembras.
pueden oírse a distancias de hasta 30 kilómetros bajo el agua y están entre los reclamos animales más potentes del planeta. Durante años no se supo cómo articulaban estos sonidos las ballenas. No poseen cuerdas vocales. Hoy sabemos que producen estos sonidos gracias a unas cavidades modificadas que terminan en los orificios nasales y a una laringe modificada. Sus vocalizaciones abarcan una compleja secuencia de más de 600 sonidos emitidos en una amplia banda de frecuencias. Cada una de sus canciones se divide en estribillos que repiten a intervalos regulares. Una sola canción puede durar entre 6 y 35 minutos. Un concierto completo hasta 24 horas. Solamente existe otro animal con una capacidad creativa semejante. Y es el ser humano. El océano se transforma en una sala de conciertos. Al cabo de un tiempo, el cantante piensa que ya está bien de preámbulos y decide pasar a la acción. Rodea a su pretendida, exhibiéndose y seduciéndola con sus gracias. La hembra mantiene habilidosamente a distancia a su admirador, de momento. Estos extraños sonidos también los emiten las ballenas jorobadas. Sus enigmáticas melodías resuenan en las ensenadas de los estrechos de Alaska. A diferencia de los cantos que se oyen en Tonga, estos no son reclamos de apareamiento, sino parte esencial de una complicada técnica de caza. Los reclamos de caza siguen un mismo patrón. Después de un último reclamo en tono ascendente, se produce un breve silencio y de repente las ballenas surgen entre las aguas revueltas con la boca abierta de par en par. Los reclamos que emplean para alimentarse son muy diferentes de las vocalizaciones de los machos en los espacios de reproducción tropicales. Allí solo los utilizan cuando es estrictamente necesario y solo para cazar arenques. Tanto machos como hembras los emiten. El canto de la caza comienza al sumergirse la primera ballena. Los especiales reclamos de presas de las ballenas jorobadas en Alaska oscilan en un rango de frecuencias de entre 360 y 988 hercios. Es precisamente el rango de frecuencias que suscita la respuesta más potente de los arenques, ya que causa el pánico entre ellos. Cuando surge un peligro, los bancos de peces nadan más juntos, formando una densa masa. Esta reacción instintiva finalmente será su perdición. Las ballenas jorobadas se aprovechan de esa técnica defensiva de probada eficacia común a todos los peces que nadan en grupo y la explotan en su propio beneficio. Mientras, en Tonga, las ballenas se preparan para el momento culminante de la temporada. El comportamiento de los machos es ahora de lo más agresivo al competir entre ellos en su búsqueda de pareja. Batallan ferozmente por el privilegio de acompañar a una hembra en celo. En los territorios de apareamiento, un macho en busca de pareja suele acompañar a las hembras y sus crías. Estas ballenas se denominan escoltas.
La escolta a menudo acompaña a la hembra solo unas horas, aunque a veces lo hace un día entero o más. De repente, la situación cambia. Un grupo de machos se aproxima a gran velocidad. La hembra, su cría y el escolta se ponen nerviosos y aceleran el paso. Uno de los acechadores pasa a la ofensiva y ataca a su oponente. Es una advertencia inequívoca. Todos los machos que compiten aspiran a acercarse todo lo posible a la hembra. Intentan desplazar a sus rivales y ponerse ellos junto a la hembra. Una vez que han conseguido colocarse a su lado, tratan de permanecer ahí el mayor tiempo posible. El tumulto que se forma en el agua puede oírse a gran distancia y capta la atención de otras ballenas. Atraídos por la ruidosa actividad, otros machos se acercan e intentan participar en el cortejo. Si los duelos son así de feroces, significa que hay algo por lo que vale la pena luchar. Tal vez sea una hembra sexualmente madura y lista para aparearse. Los rivales ponen toda la carne en el asador, demostrando su poderío de todas las formas que saben. Chocan entre ellos, hacen burbujas, golpean el agua con la cabeza, la cola y las aletas. A veces incluso realizan saltos sobre sus oponentes. La situación se torna muy peligrosa para la joven cría. Es el momento de retirarse. La hembra intenta llevar a su cría a un lugar seguro. A los machos que la persiguen les da igual el bienestar de la cría. Si el pequeño quedara atrapado entre los rivales, podría resultar fácilmente aplastado. La cría sacude su cola para demostrar su rechazo a los agresores. Intenta impresionarlos, como ha aprendido a hacerlo de su madre. Pero los machos no parecen tenerlo muy en cuenta. Ahora la madre también empieza a golpear a los asaltantes con su aleta caudal. En algunos casos, varios machos jóvenes se unen al macho escolta dominante. El grupo intenta entonces alejar a los rivales y ganarse el derecho a acompañar a la hembra. Solos no tendrían ninguna oportunidad contra él. Pero actuando juntos, a veces encuentran la manera de alejar a un rival y aparearse con la hembra. Solo esperan una ocasión propicia cuando sus adversarios estén agotados. Cuando dos bandos pelean, otros se aprovechan. Los rivales han vuelto a la carga. Ahora vuelve a ser uno contra el resto. Para evitar que los machos se apareen con ella, la hembra se gira sobre su lomo. Pero todos los machos saben que lo único que tienen que hacer es esperar. Tarde o temprano, la hembra tendrá que darse la vuelta otra vez para respirar. De nuevo, el macho escolta intenta mantener a todos sus rivales alejados de la hembra y su cría. Una cortina de burbujas obstruirá por un tiempo la visión de sus adversarios. Parece una situación límite para la madre y la cría. Cada vez se incorporan más machos a la pelea. Los agresores están en una posición de superioridad. Es imposible describir lo selectivas que son las hembras a la hora de decidirse por un macho o saber los criterios que aplican para tomar esa decisión. Elegirá al macho más fuerte, al que pueda aportar los mejores genes a su descendencia para optimizar sus oportunidades de supervivencia. Luego, como respondiendo a un mensaje secreto, la persecución termina tan de repente como empezó. Vuelve a hacerse la calma y todos se van por su camino.
Como en el caso de otros muchos mamíferos, existe una gran diferencia entre los roles parentales del macho y la hembra. De vez en cuando los machos tienen que librar una gran batalla por una hembra, pero luego pasan sin más a aparearse con tantas hembras como pueden. Por su parte, la hembra hace sacrificios increíbles por su descendencia. Su embarazo dura cerca de un año, y una vez que nace la cría, se dedica a su crianza durante casi 12 meses sin comer nada hasta que llega a los territorios de alimentación. Sin ninguna ayuda del macho. En los primeros 6 meses, la cría no ingiere otra cosa que leche materna. Después, poco a poco, va sustituyendo la leche por alimento sólido. Y tras un año aproximadamente, la cría se separa de la madre. El competitivo comportamiento que demuestran las ballenas en sus espacios de reproducción, a veces muy agresivo, se sustituye por la cooperación en los territorios de alimentación. En esta temporada pueden observarse 2 tipos básicos de cooperación relacionados con la función de alimentarse. Las manadas provisionales, que se forman solamente para ingerir cardúmenes de krill, y los grupos permanentes, que van a la caza de bancos de peces. En estos grupos fijos resulta más fácil conseguir que se concentre el ágil grupo de peces pequeños y cazarlos a todos con el mínimo esfuerzo. Las toscas barbas de las ballenas jorobadas son especialmente adecuadas para atrapar el krill y los peces pequeños que nadan en bancos. No pueden comer nada de mayor tamaño. Su garganta es tan estrecha que no pueden tragar nada que supere el tamaño de un pomelo. Las ballenas jorobadas tienen mayor inventiva que otros muchos cetáceos barbados en cuanto a técnicas de caza. He aquí 2 inteligentes métodos particularmente impresionantes que utilizan para cazar a sus presas: la red de burbujas y la embestida. Tanto las ballenas que nadan en solitario como las que van en grupo pueden emplear ambas técnicas para alimentarse ellas solas o en comunidad. Para ello es imprescindible un complejo sistema de organización y comunicación del grupo. La estrategia de caza más fascinante de todas es probablemente la red de burbujas. Las ballenas jorobadas son las únicas ballenas que la utilizan, y solo lo hacen en Alaska. Tan pronto como han localizado un banco de arenques, una de las ballenas bucea por debajo de él y empieza a nadar en círculos cada vez más pequeños, trazando una espiral desde abajo en torno al cardumen mientras va expulsando aire a través de sus orificios nasales formando burbujas. A medida que esta nube asciende hacia la superficie, millones de pequeñas burbujas se expanden formando una cortina opaca. Para los peces no hay forma de escapar de esta red de burbujas. Una vez formada la red, las ballenas jorobadas nadan hacia arriba en vertical por el interior del cilindro de burbujas con la boca completamente abierta hasta que salen a la superficie. Un solo ejemplar puede formar una red de burbujas de unos 4 metros de diámetro y sabe aprovecharla muy bien. Si hay abundancia de arenques, se formarán nutridos grupos de ballenas hasta de 20 ejemplares para participar en la expedición de caza. La red de burbujas que forman puede llegar a tener más de 25 metros de diámetro. A primera vista, la técnica de cooperación de la red de burbujas parece un caos absoluto. Pero incluso en los grandes grupos de caza, cada maniobra está cuidadosamente coordinada entre todos los miembros. La expedición de caza sigue una coreografía precisa. Invariablemente, una de las ballenas se sumerge primero y crea la red de burbujas. A continuación, otras ballenas se sumergen y la siguen. Cada miembro del grupo ocupa siempre el mismo lugar.
Es prodigioso que ninguna resulte herida en este organizado caos. Dependiendo del tipo y la cantidad de alimento y su distribución, la composición de estos grupos de caza puede cambiar o permanecer estable durante periodos más largos. Lo que resulte más ventajoso. En algunos casos, una ballena dominante o con mucha experiencia asumirá el liderazgo en grupos distintos en días diferentes. A través de la cooperación, un grupo variopinto de individuos pasa a ser una compleja unidad social con una meta común: conseguir presas de la manera más satisfactoria y haciendo el menor gasto energético posible. Gracias a la cooperación, las ballenas jorobadas acorralan con éxito a los hábiles y rápidos peces pequeños, lo que les permite ahorrar energía y esfuerzos. Los aterrorizados arenques saltan fuera del agua en un intento desesperado de escapar. Pero no tienen ninguna posibilidad. Los que consiguen zafarse de las mandíbulas de la primera ballena van a parar directamente a la boca de la siguiente o al pico de una hambrienta gaviota. Cuando cierran su boca rebosante de alimento, los pliegues gulares de su garganta se hinchan grotescamente. De esta manera son capaces de acumular hasta 40.000 litros de agua y alimento. Al cerrar la boca, las ballenas usan la lengua para empujar el agua contra las barbas con forma de peine. Los arenques y el krill quedan atrapados en las barbas y finalmente son tragados. Una técnica tan sofisticada como esta es producto de una inteligencia extraordinaria y del trabajo en equipo. Ahora las ballenas dejan escapar una exhalación profunda. La potencia de esa exhalación depende de la profundidad o del tiempo que hayan permanecido bajo el agua. La otra técnica que también emplean las ballenas jorobadas para alimentarse se denomina embestida y consiste en recorrer a una velocidad lenta y constante las aguas ricas en nutrientes con la boca completamente abierta. Este método no requiere ninguna estrategia especial y con él capturan sobre todo krill de natación lenta, fundamentalmente en las zonas donde la comida está más dispersa. A menudo se giran sobre un lado para alimentarse, preferiblemente sobre el lado derecho. Nadie sabe por qué prefieren el derecho. Este comportamiento suele observarse a última hora de la tarde y primera hora de la mañana, cuando el krill tiende a flotar cerca de la superficie. Por el día, el krill busca las aguas profundas para protegerse de los depredadores. Pero al ponerse el sol, se acercan a la superficie al abrigo de la oscuridad para comer fitoplancton. Si hay suficiente cantidad de krill en la superficie, lo normal es que varios ejemplares sumen fuerzas para colaborar en la denominada técnica del escalón. Nadan todas muy juntas en una formación en diagonal y ascienden a la superficie de la misma forma, una detrás de otra. Alineadas de esta manera, atraviesan la sopa de krill como redes de pesca desplegadas. Al colocarse así, cada ballena se beneficia de la presa que se le escapa a la que va delante. La presa se ve atrapada en la estela del cuerpo de la ballena y arrastrada sin remedio hacia la que viene detrás. Otras especies se benefician también de las estrategias de caza de las ballenas.
Para conseguir algo de krill, que normalmente nada a profundidades inaccesibles para los falaropos picofino, estas aves utilizan un truco especial. Cuando una ballena jorobada ya ha comido y decide sumergirse, su cola desplaza gran cantidad de agua. El krill queda atrapado en el torbellino que se forma y es ascendido a la fuerza a la superficie. Allí las aves consiguen capturas fáciles. También pueden esperar a que las ballenas formen una de sus redes de burbujas. Las burbujas en su ascensión también hacen emerger el krill. Pueden dedicarse a picotear sin ser molestados hasta que la ballena sale a la superficie. Cuando la temporada de caza se acerca a su fin y las ballenas han comido hasta la saciedad, dejan de centrarse exclusivamente en alimentarse. Hacen pausas más largas y frecuentes y descansan. Mientras tanto, en Tonga también se han calmado las cosas. Hasta los impetuosos machos están más tranquilos. Se acerca el fin de la temporada y hay que ahorrar fuerzas para la larga migración a sus territorios de alimentación en el Antártico. Ballenas del tamaño de un submarino se dejan llevar por la corriente a la deriva. Los enormes mamíferos permanecen sumergidos así, aparentemente ingrávidos, por periodos de hasta media hora. En apariencia no mueven un solo músculo dentro de sus gigantescos cuerpos. Puede que sea la manera de reservar fuerzas para actividades más importantes, o que simplemente hayan decidido tomárselo con tranquilidad durante un rato. Ballenas jorobadas danzando. Las moles de sus cuerpos se mueven majestuosamente al son de la música de un coro magnífico que se oye al fondo. A pesar de toda la labor de investigación realizada sobre sus cantos, estas lastimeras melodías que resuenan en las profundidades de los océanos tropicales del mundo nos siguen desconcertando. Sin duda, las ballenas son muy inteligentes, pero también inescrutables, y se encuentran entre las especies más fascinantes de nuestro planeta. Los balleneros siguen surcando los océanos en busca de beneficios. Al amparo de la investigación científica, algunas naciones que se consideran civilizadas siguen cazando y matando a estas criaturas maravillosas. La carne de ballena está tan contaminada en la actualidad que prácticamente no es apta para el consumo humano. Sin embargo, prosigue la cacería sin sentido. Una cosa es segura. Cada vez que matan una ballena, la naturaleza pierde una de sus criaturas más asombrosas.